una persona des de l'ego, ell i la mediació quasi bé podríem sincronitzar les dues coses. L'hem tingut la sort de tenir-lo també com a director general, ell va recolzar molt l'evolució del centre de mediació i per tant totes les persones que hi estem a dintre i tots els mediadors que en formem part, i ara també tenim la sort de tenir-lo en un altre punt clau que evidentment també està recolzant la mediació des d'una altra perspectiva, des de la perspectiva judicial, però igualment donant aquest impuls, donant aquesta empenta que és molt important perquè la mediació pugui avançar. Doncs bé, bueno, cal dir-vos que Pasqual està aquí, tenim la sort de comptar amb ell i que ens explicarà una mica què està fent i evidentment tot el tema judicial i la mediació, com centrar-se i què podem fer per millorar. Gràcies. Gràcies, Anna. Has fet bé la presentació perquè ja l'havia ficat la bronca perquè des de que em vas anar de la Generalitat no m'havia convidat mai ni a donar cap conferència ni tan sol a visitar el nou centre de mediació. I bé, ja, en aquesta ocasió, doncs, farem la pau. Bueno, pues voy a hablar de, bueno, me alegro mucho de volver a verlos a todas y a todos, bueno, a todos, pero a medio y a todas, y de compartir con vosotros también estas inquietudes que compartimos en el tiempo y que espero que compartamos también en el futuro. Y hoy, bueno, pues me han asignado hablar de la reducción de la mediación familiar en el ámbito judicial. Es hacer un repaso a algo que ya conocéis casi todos. Yo, preparando un poco la intervención, pensaba en las etapas que hemos tenido, es una mirada retrospectiva, y realmente lo que cabría destacar, partiendo de la base de que algunas de estas etapas todavía no están consumidas ni consumadas. Quiero decir que algunas de estas etapas todavía se están realizando, en esta modalidad se está realizando en algunos juzgados. La primera etapa fue la intervención y mediación de los equipos psicosociales. Como había ocurrido en otros países, empezando por Norteamérica, la mediación en la forma que la entendemos moderna está vinculada a los tribunales, ¿no? En la mitología de los tribunales de Houston, cuando con la sobrecarga de trabajo, pues decía, los abogados con los jueces, el llamar a las partes y que, bueno, pues intentaba que llegaran a acuerdos. Nosotros, en nuestra memoria reciente, pues procede del año 83. Es de tener en cuenta que el año 81 es la ley de divorcios, en consecuencia cuando se crean los juzgados de familia. El año 82 es el decreto que crea los equipos psicosociales y entonces empiezan a contratarse a los primeros psicólogos y psicólogas trabajadoras sociales, y inmediatamente el año siguiente ya tenemos, y aparece por ahí, Nuria lo ha investigado, Media Nueva, aparece pues una, como primer documento de una mesa redonda en la que tuve yo el honor de participar, sobre qué funciones pueden hacer los psicólogos y trabajadores sociales, además de pruebas periciales o dictámenes periciales en los juzgados de familia. Y ya pues Antonio Coy, con otros y otras psicólogos pioneros, como era Serafín en Bilbao, como era Fe Benito en Valladolid, como era Vicente Ibáñez en Madrid, pues comenzaron a hacer mediación desde los juzgados. Era una etapa mítica, en el sentido de que esta mediación se hacía la mayoría de las veces sin que los jueces se enteraran. No sin que los jueces se enteraran, sino que cuando se mandaba, se enviaba para hacer la pericial, ellos veían que el tema podía ser susceptible de una mediación, y hacían su trabajo en este sentido, de tal manera que terminaban el informe psicosocial diciendo que había sido un acuerdo. Hay suficiente literatura de aquella época en la que se explica cómo fueron aquellos antecedentes. También en esta época se sitúa pues una fuera del juzgado, claro, pero por eso me lo he puesto dentro como etapa, se sitúa un intento del Ministerio entonces de Trabajo y Asuntos Sociales
de ver que a la mediación y a tal efecto se invitaron a pues, un grupo de expertos franceses y existe en el boletín oficial del Ministerio de Justicia, perdón, del Ministerio de Asuntos Sociales, en una colección que había sobre protección al menor, hay un número dedicado ya del año 84 sobre la mediación y no a contar las cosas que se hacían. La segunda etapa podemos decir que es la judicialización de la mediación. He dicho anteriormente que las etapas no están consumidas. Por ejemplo, todavía en las experiencias piloto hay muchos juzgados que, en los que continúan haciendo la mediación los equipos psicosociales. El más relevante, por ejemplo, es el de Málaga. El de Málaga, que es uno de los punteros en la mediación, las experiencias piloto y continúan haciéndolo los equipos psicosociales. Aquí en Cataluña, pues la transformación de los equipos psicosociales con la creación del centro de mediación supuso que se separaran ambas instancias, que se separaran ambos ámbitos, si bien, bien es necesario crear y generar estructuras de coordinación. En la época en la que yo estuve como director general se hicieron protocolos para la coordinación entre los equipos psicosociales y el centro de mediación, como también se debe hacer entre los equipos psicosociales y los puntos de encuentro, por ejemplo. La segunda etapa la llamo la judicialización de la mediación, que tuvo su esplendor desde el 88 hasta el 95. Todavía existen jueces, mediadores terapéuticos, que es un raro espécimen, pero que todavía se puede encontrar. Yo lo he visto, os he visto la peli desarrollarse a esta fauna especial, precisamente muy vinculados al entusiasmo por la mediación. Es decir, hay muchos jueces que el entusiasmo por la mediación y por otra parte el observar que con sus métodos y con los medios típicos judiciales no alcanzan a la solución a muchos problemas, pues se constituyen mediadores. Y aun cuando, desde siempre se ha venido diciendo que no hay que confundir estas dos figuras, porque el papel de juez es el papel de juez y el de mediador es el de mediador, sino pues la función no se entiende, ¿no? Hay un malo y el bueno, él y ella en una película pues tienen que ser personajes distintos. Entonces el juez ha de hacer de juez. No obstante, es verdad que esto ha dado un impulso a lo que es la conciliación judicial. La conciliación judicial en el sentido de que hay muchos jueces que se han volcado en que ellos mismos intentan hacer mediación, lo que hacen es conciliación, porque hay un momento determinado en el que tampoco se sabe. Esto continúa y además de eso, por ejemplo, la directiva comunitaria en materia de mediación también lo prevé. Prevé expresamente que el juez no puede ser mediador, pero también dice que el juez que haga de mediador no podrá continuar con el conocimiento del asunto. Y hay experiencias con el derecho comparado, por ejemplo, en Canadá o en Holanda, donde hay programas específicos, especialmente en la apelación, en el que el magistrado, que aquí llamaríamos ponente, que tiene la responsabilidad de enjuiciar el asunto, en un momento determinado llega a la conclusión de que aquello, la solución jurídica, es un disparate desde el punto de vista social y en consecuencia se implica en la resolución del litigio, sabe y conoce perfectamente y profundamente el litigio y entonces hace mediador que intenta una mediación. Claro, para ello se requiere formación de los jueces de mediación, previsión legal y también que dentro de las reglas de funcionamiento, ese juez, ese magistrado, ya si no se llega a un acuerdo, no siga con el litigio, sino que sea parte del conocimiento del litigio, porque ha tenido, como consecuencia de la mediación, acceso a determinadas informaciones que no pueden pasar al proceso sin vulnerar gravemente el principio de confidencialidad. La tercera etapa es la derivación de equipos de mediación. Esta etapa fue una etapa ya más
consolidada, una etapa más seria, en la que ya se distinguían estas figuras. Se distinguía la labor del juez y la labor de los mediadores y los equipos de mediadores. Por ejemplo, empezaron los primeros convenios, hubo convenios en Madrid, que todavía siguen vigentes, entre los juzgados de familia de Madrid y equipos de atención a las familias del Ayuntamiento de Madrid, como hubo también en Pamplona, como hubo también en Baleares y en otros muchos sitios, en lugares pequeños, en juzgados pequeños, donde incluso ese convenio se hacía con ayuntamientos muy singulares, pero también con pocos recursos, y que a lo mejor pues era un trabajo social, una trabajadora social, pero el ayuntamiento hacía la mediación, pues simplemente porque lo había comentado, se había ofrecido al juzgado, y el juez pues había remitido la mediación. Me acuerdo un caso, el primero que me llegó a mí, que tuve conocimiento, que era un municipio pequeño de Ibiza, en Santa Eulalia, donde el juez ya había enviado al ayuntamiento para hacer un informe psicosocial como tenía una separación, y la trabajadora social que tenía, había hecho pues, el curso de mediación, hizo una mediación y en vez de devolver un informe, pues devolvió un acuerdo. Y a partir de entonces se siguió en aquel juzgado con esta vía. Es decir, lo hubo en ciudades grandes o en ciudades pequeñas. Esta derivación de equipos de mediación también hay que destacar la importante labor cualitativa y cuantitativa que se hizo en el País Vasco, fundamentalmente en Bilbao, donde todavía hay un núcleo sólido que está llevando esas mediaciones. Un núcleo de mediadores, un servicio de mediación, que no es como en Cataluña, sino que es una entidad privada, lo que pasa es que se concierta con las con la comunidad autónoma. Y también hay que destacar algunos, con el inicio de algunos colegios de abogados. Algunos colegios de abogados, tenemos el caso próximo de Tarrasa, el colegio de Tarrasa pues, fue pionero en crear un servicio de mediación en el propio colegio, que puso al servicio de otros colegiados y puso también al servicio de los estudiantes. A partir del 2005, y ya con esto no he citado, obviamente está en la mente de todos, el Centro de Mediación Familiar de Cataluña con sus, todas sus peculiaridades que conocéis todos, por lo menos. La cuarta etapa empieza con las experiencias piloto. Las experiencias piloto tienen lugar a raíz de la ley de reforma del divorcio, en la ley 15 de 2005, en la cual se incluye por primera vez en nuestro sistema la mediación. Y se incluye, como sabéis todos, pues en la exposición de motivos, diciendo que esto va a ser extraordinario, va a ser la panacea, que se introduce la mediación. En segundo lugar, en el articulado, donde nos echan el jarro de agua fría, porque dicen que a la mediación se podrá ir si las dos partes piden al juez ir a la mediación, con lo cual pues tampoco ganamos nada, que luego viene la tercera parte, que es la disposición adicional, donde dice que se va a hacer una ley de mediación en 2005. Bien, esto dio lugar a que desde el Consejo General del Poder Judicial se comentaran las experiencias piloto en materia de mediación. Y estas experiencias piloto, las que inicialmente se inscribieron en 6 juzgados diferentes, los pioneros en este ámbito, fueron pues Pamplona, fue Cuadra Barcelona, fue Palma de Mallorca, de Sevilla, Málaga y Madrid. Pues es importante no por la cantidad de mediaciones que se realizaron, sino porque nos permitió ir elaborando una base seria, sólida, de las dificultades que había, de las dificultades de los protocolos, se fueron modificando una vez puestos en práctica aquellas previsiones que habían estado mal dimensionadas,
pues una de ellas, por ejemplo, sería este periodo donde está puesta en común de estas experiencias en el que se utilizaba el periodo intermedio entre el emplazamiento y la contestación, mejor dicho, entre la contestación a la demanda y la fecha de del juicio, de la vista, para hacer en ese instante la mediación, con el objeto de no andar con suspensiones que se habían visto que era una de las causas más importantes de que la gente revisara y la mediación, cuando después de muchos meses, en ocasiones de años, se conseguía estar en el juzgado, pues que en el acto del juicio el juez les dijera que a partir de ahora se paralizaba la mediación, el juicio y se iba a la mediación, pues era lo mismo que la gente que puede decir muchas veces, que el enfermo que van a operar y que después de encomendarse a la Virgen del Carmen y después de confesarse, despedirse de la familia, etc., pues cuando están en quirófanos, ¿no? Y ve ya a todo el equipo médico que le va a intervenir, el cirujano le dice, oiga, ¿y por qué no prueba usted con una medicina alternativa que le voy a aumentar? Pues no, aquel enfermo siempre dice, no, clave usted aquí el bisturí, que yo ya estoy cansado, ¿no? Y que pase lo que pase. Entonces con los juicios pasa igual, que si ha pasado mucho tiempo, pues la gente dice, mira, si no veo a mi hijo más, pues que no lo vea, pero yo ya no puedo aguantar esta situación. La puesta en marcha de las experiencias piloto llevó a que también desde el Consejo se pudieran hacer los mini congresos de puesta en común entre jueces, entre abogados, entre forenses, entre fiscales, mediadores, de tal manera que se sacaron muchas consecuencias y además se incitó también a la gente a escribir, a participar. Fue importante la que se hizo aquí en la Escuela Judicial y después el segundo año que se hizo en pasados dos años se volvió a hacer otra experiencia importante. Es otra apuesta en común de la experiencia. No sé si hay aquí internet, sino me parece que sí, lo podemos intentar. Pero bueno, ahora vamos a ver porque es la última etapa. Esta etapa es la consolidación del modelo experimental con la vocalía de mediación. Fue a partir del año 2009. Las experiencias piloto tuvieron sus más y sus menos. Hubo denuncias a los jueces que las hacían. Y afortunadamente, gracias a un vocal del Consejo del Poder Judicial, que es justo que se le mencione, que fue Félix Pantoja, pues tuvimos la cobertura dentro del Consejo, porque no faltaron denuncias. La primera de ellas fue del Colegio de Abogados de Barcelona, denunciando a la jueza, a una de las jueces de Barcelona, porque instaba con insistencia a las partes a que fueran las mediaciones. Y esto dio lugar a que en el Consejo del Poder Judicial hubiera incluso un acoso contra la mediación. Hubo concretamente algunos vocales, muy curiosamente, los dos de procedencia de la abogacía, sabéis que en el Consejo del Poder Judicial hay dos vocales que proceden de la abogacía, pues bien, los dos vocales que proceden de la abogacía, cuyos nombres estaría bien que lo dijera para el propio de ellos, pero que yo, que no sé de cosas, no me acuerdo de cómo se llamaban, pero da igual, estos hicieron una carrera cruzada contra las experiencias pilotos que pudimos sosollar. Destaco esta postura tan contraria del Consejo, solo teníamos un vocal que tenía, para ir a esta etapa. En esta etapa, la que se inició el año pasado, con el nuevo Consejo del Poder Judicial, pues se produce una circunstancia importante, y es que hay dos vocales, bueno, en primer lugar, que el Consejo declara en su declaración programática la importancia de la mediación y además que se va a apoyar la mediación. Esto conlleva también que el ministro de Justicia también se suma al cargo de la mediación y dice que es uno de los ejes de la legislatura. Y por otra parte que se hace una vocalía de mediación en la cual hay dos vocales. Un vocal, Antonio Dorado, y otra vocal, Margarita Uribe. Los dos vocales, esta vocalía tiene por finalidad el potenciar la mediación. De tal manera que ahora sí que voy a intentar la conexión
internet, ens van puesto. Bueno, todo esto es para intentar que veáis que en la página web del Consejo hay un apartado sobre mediación. Hay una donde además están los protocolos, si se pone en marcha de los demás, donde están los protocolos, no se puede decir. A lo mejor sí, bien, la vocalía del Consejo lo que hace es dar apoyo a todas las iniciativas, estamos hablando de la mediación también, pero también de la mediación penal. Y bueno, pues concretamente una de las vocales, Margarita Uría, que es vocal por designación del Consejo Nacionalista Vasco, ha tomado la mediación como además su tarea fundamental. La tarea fundamental de su quehacer en el Consejo. Esto, claro, ha dado muchísima. Esto ha dado una seguridad enorme a los jueces, de tal manera que de los seis jueces privados, pues ahora mismo hay más de 80 juzgados que están inscritos. En las experiencias piloto en toda España. Es importante ver que cada vez son más, pero no solamente que cada vez son más, sino que además pues la cultura, esta cultura de la mediación, está perfectamente asumida. Yo creo que hoy ya no hay ningún juez, por supuesto ningún juez de familia, pero yo creo que no hay ningún juez en España que no sepa básicamente qué es la mediación. Y además, en muchas ocasiones piden, que nos piden a la Escuela Judicial, que a través de la vocalía esta, qué servicios de mediación hay en sus partidos judiciales. Lo cual es que lamentablemente no hay servicios de mediación. Bueno, pues vamos a desistir, pero si podéis entrar en la página web del Consejo, podéis ver una pestaña en la que se abre y hay servicios de mediación, hay un mapa de España, o comunidades, y buscando con el, si funciona, buscando con la flechita cada comunidad, pues salen los juzgados que están inscritos en la intermediación con los teléfonos. Pues vamos a seguir con el PowerPoint porque no hemos llegado el día de mayo. Bien, pues después de la vocalía de mediación, que ha habido otro momento que es la mediación y otros instrumentos auxiliares de los juzgados de familia. Son los equipos psicosociales y los puntos de encuentro. Los equipos psicosociales, tanto los que dependen todavía del Ministerio de Justicia como los que dependen de las comunidades autónomas que tienen transferida justicia, están perfectamente asalentados, como se dice aquí, no solamente de la asistencia de la mediación, sino también de sus virtudes, de la cantidad de virtudes que tiene y de las ventajas que tiene. De tal manera que si no hacen ellos mismos mediación, sí que son una fuente de derivación a la mediación. En cuanto a la perspectiva del futuro, la mediación está en todos los calendarios del proceso de modernización de la justicia. No hay un plan del Consejo, del Poder Judicial sobre la modernización, hay otro del Ministerio, hay uno de cada una de las comunidades autónomas, en todos esos está la mediación. Lo cual significa que es un punto importante. Por otra parte, tenemos la detección de muchas de las experiencias de derecho comparado. Yo destacaría, aparte de las que vienen en el mundo anglosajón, sobre todo las colonias, antiguas colonias norteamericanas, destacaría una que está teniendo mucha importancia porque se cita en todas estas,
que es el plan de modernización de la justicia de Inglaterra y Gales, del año 2005, en el que ante el crecimiento también de los litigios, pues se opta por establecer con carácter obligatorio instancias previas a la interposición de las demandas de las acciones judiciales en los juzgados. Claro, esto lo que nos permite es ya tener estadísticas de cómo están funcionando ciudades importantes, como puede ser Bristol, los Cardiff, cómo está funcionando la dirección aquí cerca. Aquí cerca, abuelo de vuelo, casi, ¿no? O sea, precio barato, el que quiera lo puede comprobar en el mismo día. Y claro, esto también es un apunte importante para nosotros. La ley orgánica 1 de 2009, que está publicada en octubre, en este proceso de modernización en España, pues también prevé todas estas oficinas de mediación, más aún. Se prevén en las nuevas oficinas judiciales, pues un juez que va a estar cerrado en su despacho con un núcleo muy pequeño de funcionarios, que son las unidades de apoyo directo, que son el secretario, la secretaria y un agente judicial, punto. Luego va a haber unas macrooficinas, oficinas que van a ser de notificación, traslado de documentos, etc., otras que van a ser de tramitación procesal. Pues dentro de esas oficinas, de esas secretarías, está prevista que haya de mediación. Tendría de mediación, si bien la mediación y la derivación a la mediación se hace la apuesta porque no sean los jueces los que deriven la mediación, sino que sean los secretarios judiciales. Secretarios judiciales que tendrán que tener una formación específica. Esto es importante porque cuando yo he hablado con jueces de países donde está instalada la mediación, curiosamente ellos dicen que los jueces no tienen nada que hacer la mediación. Evidentemente, los jueces intervienen cuando la mediación no ha sido posible. Lo que intervienen son instancias anteriores. Entonces, está muy bien porque todo el ejército de secretarios y secretarios judiciales van a recibir, están cursos de formación en materia de mediación para conocer lo que es la mediación y para poder intervenir. Tres líneas básicas de actuación para el futuro. Yo creo que la más importante es la formación. No nos sirve de nada hablar de las bondades del sistema, ¿no? Y no nos sirve de nada pues explicar a la gente si no tenemos una sólida base formativa. Estamos hablando de la formación de la mediación interjudicial, este tipo, ¿no? Entonces, esta formación debe, primero, en primer lugar, estar integrada en la formación judicial, tanto la inicial como la continua. La formación inicial, ya os puedo decir, y os podéis imaginar que estando yo de director de la escuela judicial, pues la mediación es uno de los capítulos importantes. De tal manera que estamos pasando ya del cursito que se hacía antes de 2 o 3 días sobre mediación y estamos intentando colocar la mediación pues en muchos sitios. O sea, cuando se explica el desahucio por falta de pago, pues entonces, que antes jamás ni se ocurría la mediación, pues ahora le planteamos a los alumnos posibilidades. ¿Y por qué no una mediación? Y vamos a alguien para que hable de por qué, qué ventajas tendría la mediación ante el juez. O cuando hablamos de un caso de familia, pues bien, pues se introduce no como un apartado especial, como antes se hacía, como se hace un seminario de mediación de 2 días, sino en cada una de las facetas. O cuando se habla del escuchamiento criminal, ¿no? El introducir de tal manera que sea conocido perfectamente el mecanismo de la mediación y se viva con normalidad. La segunda línea es la abogacía. La abogacía, claro, sin una abogacía volcada en el tema de la mediación, pues no podemos hacer nada. Si la abogacía está en contra, vamos a tener muy poco futuro. Entonces se están intentando, ¿no? El Consejo General de la Abogacía
que tiempo atrás estuvo absolutamente en contra de la mediación porque pensaba que esto iba a ser pues ni más ni menos que una pérdida de competencias profesionales de los abogados. Yo creo que ahora ya no hay duda, hay una comisión dentro del Consejo General de Abogacía y se están haciendo cosas. No lo digo porque sea mío, no sé si Nubia lo ha detectado y lo ha puesto en la página web, pero en el último, en la última revista del Consejo General de Abogacía, que llega a 140.000 abogados, pues me encargaron también un artículo sobre el papel del abogado en la mediación, que lo tenéis a vuestra disposición, donde bueno, pues he intentado también destacar el importante papel que para la abogacía puede cumplir la mediación, la posibilidad de que el abogado no tenga únicamente la vía judicial como la vía verbal, sino que también tenga la de la mediación, sabiendo en cada momento cuál es el papel que debe jugar en la mediación, cómo debe comportarse con su cliente, cómo debe comportarse con el otro abogado, con el mediador. Pero claro, el problema de del rechazo, el problema del rechazo de la mediación por la abogacía es que tampoco saben qué era. Y como saben qué era, pues lo primero es el rechazo. Un abogado que acosa a su cliente de mediación nada, es un abogado que teme que le quiten el asunto, ¿no? Y entonces, cuando el abogado sabe cómo funciona, pues no tiene nada. En tercer lugar, es la vía de los mediadores, donde aquí Cataluña es pionera y donde no se entiende nada. A mayor calidad de los mediadores, pues hablamos de mediación, es evidente. En consecuencia, esto es un poco como una noria. Cuando la gente oye hablar de que hay un juzgado, que tiene la separación, pero que lo ha hecho mediante la mediación, pues aquello prende, y yo también incluso hasta la mediación escolar. ¿Qué finalidad, o qué una de las finalidades de la mediación escolar? Claro, cuando hay niños que en las escuelas están haciendo sitios de mediación y salen de niños mediadores, y un poco como un juego entrar en esto, cuando sus padres se separan, son los primeros que le dicen, vale, se separaron, pero ¿por qué no lo hacéis? ¿Por qué no vais a una mediación? Y yo tengo constancia de abogados que me han llamado, que mis clientes quieren que lo hagan con la mediación a donde hay que llamar, porque son pedidos sus hijos. Entonces yo creo que en la medida en que esto pueda ser conocido y reconocido como un mecanismo normal, pues vamos a tener, vaya ampliándose el espectro. Ahora bien, lo que no podemos es fallar. Yo creo que cada fallo que hay en una mediación repercute y se amplifica de una manera asombrosa. Llega a todas partes, y llega a todas partes el disparate que ha hecho el mediador, ¿no? Y esto pues hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir? Pues que tenemos que poner las pilas, tanto desde el punto de vista reglamentario, no sé cómo lleva ese reglamento, como desde el punto de vista de los protocolos de actuación. Es decir, que los mediadores tengan al mismo tiempo personas y otros mediadores expertos en quien poder descansar, en quien poder comentar las dudas y con quien poder contrastar el momento difícil que están atravesando o la legalidad de una determinada solución que las partes proponen y bueno, pues que no sea que sea notoriamente un disparate jurídico, como es la renuncia a una hija, la renuncia a un hijo, cosas que de vez en cuando aparecen en convenios de mediación, no se sabe por qué. Entonces la formación de mediadores es fundamental y os agradezco a todos vosotros porque sé que estáis dedicando mucha gran parte de vuestro tiempo a esto. La segunda es la generación de cultura de mediación. Bien, aquí la Comisión de Familias del Consejo General del Poder Judicial pues es una comisión muy activa donde están todos los jueces de familia, donde hay una en la web del Consejo hay incluso pues una comunidad virtual y en la que se hacen todos los años varios encuentros y en esos encuentros la Comisión de Familia del Consejo suele hablar de mediación.
este año ha sido en Valencia en noviembre, y en las conclusiones pues se dedicaban a decir ni más ni menos que dos folios, y después explicando cómo debe ser, cómo se deben implantar experiencias, cómo desde el programa se debe promover, etc. Hemos visto que esta cultura de mediación está funcionando. Más y menos este año, estos encuentros de la Comisión de Familia del Consejo se han tenido con la abogacía de familia, con la abogacía especial de la familia, y estas conclusiones vienen ratificadas y habladas tanto por los jueces como por la abogacía de familia, con lo cual pues es importante. Después, yo diría que la creación de GEMME también ha tenido importancia. Ahora mismo, a nivel europeo, pues GEMME es un referente, es un poco más de enganche de todos aquellos jueces, y también una proporción simbólica, pero importante, de mediadores que están trabajando en la mediación intrajudicial. Y es importante porque está generando también estas dinámicas participativas, también de trabajo, también de investigación, de compartir experiencias europeas y de crear incluso alguna red de mediadores en materia de sustracción de menores. Pues a través de GEMME se está creando la red de mediación en sustracción, en asuntos de sustracción internacional de menores, tanto a nivel de la Comisión Europea como de la Conferencia de La Haya, con lo cual sobrepasamos incluso el ámbito europeo, porque la Conferencia de La Haya es de ámbito mundial. Próximamente, el 28 o 29 de enero, hay una asamblea nacional de GEMME en Madrid, donde pues intentaremos también que se revitalice la asociación, que haya nuevas expectativas y nuevos controles. La inclusión de los padres de modernización, lo he dicho, y el tema de la especialización. Yo creo que el libro Blanco de la Mediación de Cataluña todavía no ha finalizado. Se hizo la primera paso del Ecuador con el Congreso de GEMME, precisamente, y conjuntamente hace unos meses. Se están preparando también la segunda entrega, digamos, de todos estos materiales que están elaborando. Pero vaya, yo creo que si hay algo que ya podemos apuntar es la necesidad de la especialización. La necesidad de la especialización, los modelos de buenas prácticas, y en todo esto genera esta cultura de la mediación de la especialización. Y en tercer lugar, el impulso legislativo. Es cierto que, bien, tenemos desde la recomendación número 98 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, del año 98, hasta la Directiva 52/2008, se ha recorrido un largo camino. Para muchos impacientes es muy poco, pero no termina de aplicar, ¿no? Y sobre todo desde el Colegio de Abogados de Tarrasa, ¿no?, que son más impacientes. Esto no termina de marcar, la gente no termina de creer. Y es verdad, pero hay que tener en cuenta que las dinámicas históricas y más en cambios metodológicos, digamos, de letras, porque la inteligencia son más fáciles, así se demuestra. Los de letras son más complicados, más sigue cuando afectan a profesiones muy ancladas, en el pasado, en las prácticas, como es la judicatura, como es la abogacía. Es poco a poco, pero claro, cuando vemos la evolución en 10 años, pues claro, el método de controversia pues es mucho más largo, ¿no? Mi amigo Piz, Marcus Pion, que es un juez alemán, pues él hizo la tesis doctoral sobre el proceso civil en la 22 dinastía del Antiguo Egipto. No, pues mirad si tiene tradición el proceso de controversia civil. Sin embargo, la mediación, como entendemos, tiene muy poca tradición y, en consecuencia, no, con esto no quiero que os desaniméis, ¿no?, en el sentido de que nos quedan 2-3 mil años para que el funcionamiento, pero esto funcionará lógicamente antes. Si se ve la trayectoria en España, pues desde la primera ley de mediación autonómica hasta ahora, ya 11 leyes.
on tenides és important, i estava refagada a Múrcia, no? Con un dolor de microazón, y resultaba bueno, pues, que estaba haciendo ya la mediación. Pero además de eso, ayer hubo un atisbo de presentación, y fue un poco frustrado aquí en Barcelona, en el Colegio Notarial, sobre el borrador de ley estatal de mediación. El borrador ya estaba hecho, lo querían presentar este mismo mes, y bueno, les han llegado determinados inputs, sobre todo con motivo de la ley de la oficina judicial, etcétera, etcétera, y han decidido darle otro pensamiento. Yo creo que está bien, porque no sé por lo que iba a salir. Yo, de hecho, que fui nombrado por el Ministerio representante de la Unión Europea, no me lo habían pasado, lo cual me daba un poco de mala espina. Y es preferible un poco que lo mediten, o sea que nos encontremos con algunas opciones. Pero de las noticias que me han llegado es que hay una apuesta muy clara por la mediación obligatoria en el ámbito de familia. Luego, esto pues también puede ser importante. Si bien si se vincula a la judicial, pues va a tener también este efecto no generalista desde el principio, sino que se va a ir implantando poco a poco. Sabéis que en la Ciudad Judicial el Ministerio lo va a tener primero como experiencia piloto en Burgos, lo tenemos en Burgos, y ahí pues es donde podrá funcionar. Pero recuerden que en Cataluña hay también mucho trabajo realizado y se querrá poner en funcionamiento pronto. Bien, yo creo que el impulso es importante. ¿Los grandes retos del futuro? Pues el primero es el control de crecimiento. Los problemas de la implantación son problemas que siempre sobrepasan muchas veces la buena voluntad de los impulsores, ¿no? Aquello de diagnóstica que te quiere como está, ¿no? Es cuando ves que algo en lo que has trabajado, en lo que tú has tenido la ilusión, que has tenido fe, que has tenido también un conocimiento científico del tema, más o menos sólido, de pronto lo cogen manos de entusiastas, pero con poca base, y puede generar problemas. Entonces, claro, toda implantación de una nueva metodología da un poco de miedo. Un poco de miedo por si sale mal. Pero claro, volver atrás cuesta mucho. Y a veces, y esto lo hemos visto, por ejemplo, en Argentina, que cuando se ha hecho mal, pues sí se ha hecho muy voluntariamente, pero cuando se ha hecho mal, en desprestigio que tarda en levantarse décadas. Entonces hay que ir con cautela, tenemos que estar preparados e intentar por todos los medios que la implantación sea razonable, sea siempre contando con lo que se puede. Y en esto, en la intrajudicial, pues yo creo que nosotros tenemos una experiencia propia, ¿no? Es la abertura inicial para que pudieran trabajar los mediadores mucha gente de muchos colegios con cursos muy elementales, y evidentemente eso ha supuesto un repliegue que hasta muchos de aquellos mediadores que estaban habilitados pues son ahora detractores acérrimos de la mediación. ¿Por qué? Pues porque nunca han conocido realmente de qué se trataba. Esos problemas son importantes. Entonces, los problemas de implantación, yo creo que nos tenemos que adaptar, y la responsabilidad de las administraciones, sobre todo de administraciones expertas como es la catalana, el equipo ha nacido una responsabilidad muy fuerte, el que esto se acabe, y el contrario miedo a decir esto se para, pero hay que hacerlo. Segundo lugar, son las titulaciones académicas. Las titulaciones académicas, no me refiero ya al amplio abanico de posibilidades. Una de las cosas que el Ministerio parece que no tenía claro, estamos ahora volviendo a dar vueltas sobre qué profesiones, están recibiendo muchas presiones sobre de los colegios, sobre cuáles son aquellos que pueden ser mediadores. Eso es un problema, pero vamos, yo creo que puede ser transitorio, porque colegios o profesiones que estén contempladas siempre habrá posibilidades de ampliarlas, de hacer cuantos puentes, de pensar. A mí me preocupan más las propias titulaciones. O sea, el cómo se están haciendo los posgrados, los másteres
en muchos sitios sin prácticas, sin profesorado que tenga experiencia, con profesorado incluso que no cree en la mediación, ni tiene ni idea de lo que es la mediación. Pero por el propio sistema universitario español, resulta que para hacer un máster, un posgrado, pues tienes que contar con el 60% de profesores de tu universidad. Y hay universidades que están haciendo, o están poniendo en marcha posgrados, y de profesores de universidad no encuentran quien sepa de medicina. Ponen a la gente de lo más variopinto, ¿no?, a dar unos mensajes que es muy peligroso, que son muy peligrosos. Entonces, claro, hay que también andarse con cuidado. Y en esto vuelvo otra vez a insistirle a Ana, que en las habilitaciones de cursos, las homologaciones, perdón, de cursos, se tienen que hacer con mucha seriedad. Y esto, pues, el reglamento es importante. Y los centros de mediación públicos deben negarse a homologar cursos. Ya ha habido uno que ha fracasado en una universidad de Cataluña, no precisamente la más moderna, yo digo la más antigua, que ha fracasado porque no ha tenido alumnos. Y preguntándose por qué no había tenido alumnos, el promotor se llamó y me dijo: es que parece ser que han dicho, porque han llamado a los alumnos, que si eso, este curso está homologado por la Generalitat. Y como no está, porque él me decía: es que yo realmente lo quería poner en marcha, pero decía: bueno, ya pedí una homologación después de que tiene 2 o 3 años. Claro, la gente que quería hacer el curso, lo primero que preguntaba es: oiga, ¿esto me va a servir para algo? ¿Me va a servir el título? Bien, pues eso está bien, desde la perspectiva de que las homologaciones sean serias. Entonces no basta con tantas horas, porque tantas horas, pues perfectamente puede el alumno estar viniendo, o puede estar escuchando a un profesor impresentable que no le transmita realmente los conocimientos y las competencias. Después está el tema de la improvisación de los protocolos. Ahí, por ejemplo, hemos tenido, para que veáis con claridad, en mediación penal, el entusiasmo del Consejo de la Abogacía y de la Fiscalía General del Estado por la mediación penal se ha plasmado en un protocolo para que los litigios penales vayan a mediación, y la mediación que se ha plasmado en ese protocolo es entre el abogado y el fiscal. Punto. El abogado y el fiscal se reúnen y hacen ellos, se cocina la mediación. Pues claro, es por una parte que dice el Consejo de Abogacía y la Fiscalía del Estado han hecho un acuerdo para que todos los asuntos penales, los abogados de toda España, los fiscales de toda España, claro, que luego te lo lees, pues te echas las manos a la cabeza, que es, esto es un disparate, porque no era lo que se pretendía. Luego, pues la garantía del ejercicio privado, aquí es más difícil. Es más difícil porque el ejercicio privado de la mediación no puede controlarse. Un abogado, un psicólogo, un centro privado oferta mediación, pues no se puede controlar. Indirectamente se podría controlar con la ley de mediación, si ya la ley advierte que los beneficios que se pueden tener con la ley de mediación, como es por ejemplo el no llamar como testigo al mediador, no se tendrá si el mediador no está homologado, perdón, no está habilitado. Eso es importante. Después, mecanismos eficaces de control de calidad. Evidentemente, hace falta estos criterios de formación de mediadores. Vuelvo a insistir en lo de la administración. Luego, imponemos criterios mínimos para prestación de servicios en centros públicos. Todo esto lo que nos dice la gráfica. Y después, la supervisión y el reciclaje. Hoy no se concibe que se haga ninguna actividad que no tenga su proceso de evaluación, y además que no se exija un arbitraje. Yo tengo, por ejemplo, la imagen de certificaciones profesionales norteamericanas, muy solicitadas, muy pedidas, donde al profesional que consigue la certificación le exigen que cada 2 años acredite de nuevo algún reciclaje a ver si se ha actualizado, y si no, le anulan. Es decir, el carnet profesional te lo dan por 2 años. Claro, si nosotros pensamos en los colegios de abogados nuestros, que hace 25 años de colegio, ya soy abogado
para toda la vida, incluso en la eternidad, ¿no? O el de psicólogos, el de solamente los dos sacerdotes está justificado, pero todo lo demás yo creo que es importante. Entonces, claro, habría que pensar en estar en la sin que nadie se arrancara las vestiduras. Pero digo que aquí, con hacer un curso de mediación por ahí del 2001, de cuatro fines de semana, ya se me ha dado para toda la vida. Pues a lo mejor con esta vía de reciclaje también lo podemos. También podemos pensar en que, claro, hay que estar al día con todas estas cosas. Y las claves. Yo termino diciendo que una clave es el papel de abogado. Aquí, pues no nos podemos cansar con los abogados de hablar de que entiendan. Ya el Consejo de Abogacía Catalana, en el Congreso que se hace este año, que es cada dos años, que se hace en Figueras, se ha dedicado un ámbito a la mediación. Yo creo que es importante. La abogacía está participando muy activamente en el debate de la mediación, los sectores de abogacía. En los colegios de abogados hay comisiones de familia y comisiones de mediación en la mayor parte de los colegios. Yo creo que las referencias se van paulatinamente pasando, pero todavía quedan muchísimo, muchísimo camino por hacer. Una cuestión fundamental, los que sois mediadores y mediadoras, pues que ningún asunto que tramitéis se os olvide, entre comillas, quedar bien con el abogado. Llamar al abogado, tener en cuenta, involucrar al abogado, etc. Porque serán propagandistas. Si no lo tenemos en contra, en el caso de que no. Así el abogado tiene confianza en el sistema. Y yo creo que además pueden aportar mucho, porque los problemas de forma, si los abogados se involucran en el proceso de mediación, pueden desaparecer. Y además la realidad, las ausencias de dudas interpretativas, también nos las vamos a evitar. Imaginaros, ha habido, como también lo he dicho, ha habido un problema, una mediación importante en Cataluña, donde la mediadora, que no sabía de derecho fiscal, era abogada, pero no sabía de derecho fiscal, pues por una mediación donde se han pactado unos acuerdos económicos importantes, le ha repercutido a sus clientes el pagar una cantidad muy importante, una cantidad cercana a los 18.000 euros en Hacienda, a la Hacienda Pública, cuando ha habido contado con un asesoramiento oportuno, eso se hubiera evitado. Claro, ese ejemplo pues corre de boca en boca, porque eso, como digo, pues hasta el punto de desmitir la comunidad. Entonces, no hay que tener miedo, es al contrario. No hay que decir, bueno, el abogado es un mal menor. No, no es un mal menor. El abogado nos puede ayudar. Y luego, pues el prestigio, el prestigio del consumidor. ¿Cómo? Pues, explicarse en la función, ¿no? Es la eficacia de la intervención, es el generador que, para evitar esas casos llamativos ante control del público. Y luego, pues la pacificación de conflictos. Yo creo que la medida en la que se vea, que la sociedad vea que la mediación sirve para pacificar conflictos, la gente bastante complicada es la vida que llevamos actualmente, bastante complicadas son las tensiones que se vienen de la para además añadirles más con la judicialización de los conflictos. Yo creo que si damos este mensaje, pues llegaremos a la y nada más. Moltes gràcies, Pasqual. Com sempre, un missatge molt clar, concís i a més a mi sona bé gantes, no? Bueno, jo simplement, per tancar, dir-vos que durant aquest matí hem sentit moltes vegades les paraules compartir, dialogar, col·laborar, participar, aprendre. Són molt importants aquestes paraules, sobretot el contingut i el que fem darrere d'aquestes paraules, per tot el que he estat explicant aquí en Pasqual. Per què? Perquè la mediació és un sistema molt jove. Evidentment, si el comparem amb el sistema de justícia tradicional, tenim 4 dies, o 2, o unes hores de vida. Per tant, ens cal molt construir
un edifici de coneixement, de formació, perquè aquest edifici ens ajudi a treballar tots plegats. I això és el que heu estat fent. Heu estat construint un edifici de coneixement al voltant, durant aquest any, del que és la mediació a l'àmbit judicial. Un tipus de mediació complicada, diria jo, perquè veiem que s'ha de fer un sobreesforç, que les ràtios d'acord són més baixes, que moltes vegades les persones no volen anar ni a la sessió informativa. Per tant, és imprescindible treballs, anàlisis, esforç, dedicació, com la que heu estat fent, és molt important. Per tant, agrair-vos a tots els que heu format part del programa Compartim, ja sigui en el nucli dur, ja sigui com coordinadors, el Paco, la Fonsanta, la Núria, l'Àncel, la Lourdes, la Núria i tantes persones que veig aquí que heu estat, com també els que heu compartit des de casa, que heu estat participant encara que sigui a través d'internet, que heu estat donant idees, és això el que nosaltres volem. I la filosofia de fer que està darrere del centre és la de compartir. No solament a través d'aquest programa, que és d'agrair que el Centre d'Estudis Jurídics a través del Jesús ens hagi ofert la possibilitat d'entrar en aquest programa compartir, sinó des del propi centre. I per això vull agrair des d'aquí també a tots els coordinadors i coordinadores que durant els últims anys, sense cobrar res, i així ho dic, han estat participant en les sessions metodològiques, més darrere més, gravant-los, tenint aquestes sessions gravades. Per què? Perquè totes aquestes sessions ens donen eines de treball per tots els mediadors, perquè jo us asseguro i ho sabeu, necessitem totes les eines. Si poguéssim tenir un gran calaix amb moltes eines, segur que ens ajudaria a fer aquesta bona tasca que ens diu el Pasqual. Per tant, gràcies, gràcies per l'esforç i gràcies per la generositat que heu tingut tots de treballar, de compartir i de participar en aquest intercanvi d'experiències. Continuarem en aquesta línia i el centre continua treballant també, i el centre no és més que vosaltres, perquè el formem entre tots. Sabeu que estem a la vostra disposició per qualsevol dubte, per qualsevol problemàtica, i si podem seguir fent conjuntament amb el Centre d'Estudis Jurídics, conjuntament amb el programa Compartim, jornades com les d'avui, que podem comptar amb persones que reconeguda experiència com és en Pasqual, com és la Telma, realment ho continuarem fent, perquè és bàsic construir aquest edifici de coneixement del que tots en participarem i que ens redundarà en què els nostres ciutadans i ciutadanes realment puguin utilitzar aquesta eina que és la mediació i nosaltres ho podem oferir amb garanties d'èxit. D'èxit, i quan parlem d'èxit, suposo que Pasqual no ens referim tant a acabar amb acord, que s'ho he dit moltes vegades, sinó a fer una bona tasca. Us he de dir que al centre de mediació ens truquen moltes persones, inclús dient, no, no hem acabat amb acords, però ens ha anat molt bé, ja podem parlar per telèfon, podem restablir una certa comunicació. Per tant, si fem una bona tasca, més enllà de que arribem a acords o no arribem a acords, estem ajudant a les persones, i això és molt important. Gràcies a tots vosaltres per fer-ho possible i sabeu que ens teniu al vostre costat. Gràcies i bona tarda.